Continuando con la temporada fuerte del cine, 20th Century Fox lanza El planeta de los simios, Confrontación, a las salas de nuestro país, dirigida por Matt Reeves. Siendo secuela directa del planeta de los simios Revolución, nuevamente tenemos como protagonista a César, un simio que por efecto de un virus experimental desarrolla inteligencia excepcional para su especie, pero que tiene como efecto secundario una epidemia que casi extermina a la humanidad. En un mundo que carece de nuestra presencia, César lidera un grupo de simios inteligentes que habitan en el bosque, cuando un día su hijo se topa sorpresivamente con humanos, especie que creían extinta. A partir de entonces inicia la lucha por la supervivencia entre ambos bandos, donde como siempre serán los humanos quienes traten de erradicar todo aquello que consideren una amenaza. Si les gustó la entrega anterior de la franquicia, nuevamente la estrella de la cinta es César, interpretado por Andy Serkis y que demuestra cómo un personaje ficticio puede exhibir una gama de emociones tan amplias que opaca por completo a muchos actores de carne y hueso, incluso siendo más humano que sus propios enemigos. Uno de los personajes que más llamará la atención será Koba, interpretado por Toby Kebbell, simio que fue objeto de experimentos y que por consiguiente muestra gran odio hacia nuestra especie. Como toda buena historia, el enfoque recae en la interacción entre los diferentes integrantes del reparto. Ya no vemos al mismo César que únicamente buscaba su libertad. Esta vez lo observamos en papel de líder, compañero y sobre todo como padre, lidiando con los disparates de su hijo que en más de una ocasión ponen en peligro la vida de los integrantes de la tribu. Del lado de los humanos tenemos la actuación de Gary Oldman, pero lo cierto es que en comparación con los simios, nuestro bando pasa sin pena ni gloria. Los efectos visuales, así como la fotografía, son espectaculares. Los personajes digitales parecen de carne y hueso y sobrepasan con creces a los diseños anteriores. Incluso se cuenta con escenas de acción que le dan gran ritmo al desarrollo de la trama. El planeta de los simios, Confrontación, es quizás la mejor cinta de lo que va de la temporada de verano. Muy recomendada, sobre todo si es que tienen la posibilidad de observarla en 4D.